Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las Sagradas Escrituras para adultos, con Patty Cuyán, desde California, para el mundo. Muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Cuando sientas que tu vida es todo un caos, detente, ora primero y después arregla tu casa, recoge el desorden y organiza lo que tengas que organizar, porque dicen que la simplicidad de la vida siempre traerá la calma. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, la verdad presente en Deuteronomio. Lunes 8 de noviembre, titulado La Ley en Deuteronomio. ¿No tienen ningún valor las buenas obras realmente? Las Escrituras responden, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios prometió de antemano para que anduviésemos en ellas. En su divino plan, por medio de su favor inmerecido, el Señor ha establecido que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptados únicamente por los méritos de Cristo y los actos de misericordia, los hechos de caridad que realizamos son los frutos de la fe y llegan a ser bendición para nosotros, porque los hombres han de ser recompensados de acuerdo con sus obras. Por la fragancia del mérito de Cristo, nuestras buenas obras son aceptadas por Dios. Y es la gracia lo que nos capacita para hacer las buenas obras por las cuales se nos recompensa. Nuestras obras no tienen valor en ellas mismas ni por sí mismas. Una vez que hayamos hecho todo lo posible, debiéramos considerarnos siervos inútiles. No merecemos los agradecimientos de Dios. Hemos cumplido solamente con nuestro deber y nuestras obras no podrían haberse llevado a cabo con la fuerza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. La maravillosa gracia de Dios, página 331. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. El sacrificio imponente proclaman que el que hace esas cosas se considera justo con derecho al cielo, pero es todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo capítulo 51, versículo 17. El hombre puede despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. Entonces, el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Los nuevos odres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, se manifestará el carácter de Cristo, el deseado de todas las gentes, página 246 y 247. Cristo no nos ha prometido ayuda para llevar hoy las cargas de mañana. Ha dicho, «Bástate mi gracia», pero su gracia se da diariamente, así como el maná en el desierto, para la necesidad cotidiana. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. Como los millares de Israel en su peregrinación, podemos hallar el pan celestial para la necesidad del día. Si buscamos a Dios y nos convertimos cada día, si voluntariamente escogemos ser libres y felices en Dios, si con alegría en el corazón respondemos a su llamamiento y llevamos el yugo de Cristo, que es yugo de obediencia y de servicio, todas nuestras murmuraciones serán acalladas, todas las dificultades se alejarán y quedarán resueltos todos los problemas complejos que ahora nos acongojan.
El Discurso Maestro de Jesucristo, página 85 y 86. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!